Hi, everyone. I'm teacher Ramon. This time we're going to practice prepositions. A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and locations of a sentence. Preposiciones are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. Hola a todos. Yo soy teacher Ramón. Una preposición es una palabra usada para encadenar nombres, pronombres o frases a otras. Palabras dentro de una oración. Ellas se usan para conectar a las personas, objetos, el tiempo y lugares de una oración. Las preposiciones son usualmente palabras cortas y ellas están localizadas normalmente directamente enfrente de los nombres. Y como siempre, vamos a practicar cinco idiomas, el inglés, el español, el italiano, el francés y el portugués. Esta lección viene directamente de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Yo soy profesor de idiomas de esta universidad desde hace 30 años. Prepositions, preposiciones. Preposiciones. preposizioni, Preposición. Preposición. La primera preposición es to que significa a hacia para. En alguna oración podría ser como I go to the beach, yo voy a hacia para la playa. En italiano, se usa igual a, en francés sería una a con acento grave. Y en portugués, una A, como en español. La siguiente, IN, se refiere siempre adentro de, en, generalmente en lugares cerrados. The students are in the classroom. Los alumnos están dentro del salón. Igual en italiano, IN. En francés, ton. En portugués, em. Tenemos at. Esta preposición es de tiempo y lugar. Como tiempo se podría usar: I get up at seven o'clock in the morning. Yo me levanto a las siete de la mañana. Em, y. En sería como una preposición de lugar. He is at the cinema right now. At. En él. In. A. Otra vez con acento grave. Que baja de izquierda a derecha. Y en portugués, no o na. Aquí esta es una expresión compuesta. m o en el m a en la. Of esto significa de en italiano di en francés de y en portugués en portugués G. Tenemos from. Esto significa de allá hacia acá. Por ejemplo, en la expresión I come from Europe. Yo vengo de o desde Europa. Desde. Da en italiano. De en francés. Da. En portugués, by. Esto significa por. Generalmente por quién fue hecha la acción. The thief was caught by the police. El ladrón fue capturado por la policía. Aquí tenemos el español, en italiano per, en francés par. Y en portugués, por. For. Esto significa generalmente para. En expresiones como, this present is for you. Este regalo es para ti. Para, en italiano, per. En francés, por. Y en portugués, pa. With. Esto significa con. En italiano igual. En francés, avec. Y en portugués, com. Ahora tenemos against. ¿Qué significa contra? Contro. Contra, contra. Without. Esto es sin. En italiano, senza. En francés, son. Y en portugués. Same. Tenemos between entre dos cosas. I am between the wall and the desk. Yo estoy entre la pared y el escritorio. Entre tra o fra. Antiguamente el fra se usaba para la hora, para el tiempo yo trabajo entre las cuatro y las cinco de la tarde pero ahora ya se usa indistintamente en francés tenemos entre en portugués entre y ahora tenemos until, que significa hasta. Y este, esta preposición es relacionada con el tiempo. Por ejemplo, on weekends I go to bed until 1 a.m. Yo voy a la cama hasta la una. En italiano fino a. Y en francés jusqu'à En portugués até. Vamos a continuar. Aquí tenemos otra preposición que significa hacia, pero esta se refiere a dirección. Toward. I walk toward the door. Yo camino hacia la puerta. Hacia en los demás idiomas, verso. Ver. En dirección a. On, esto significa sobre y debe de ser siempre un objeto en contacto con otro. Por ejemplo, the book is on the desk, con contacto. Sobre su... Sir sobre, above, esto es encima, pero sin contacto. Por ejemplo, the lamp is above the desk, encima. En italiano, sopra, y en francés, au-dessus. En portugués, acima magi. Under. Esto significa debajo de. Sotto con doppia ti en italiano. Y en francés odessio de. Esto es debajo de. em português de baixo, de baixo, next to, esto é es, a um lado de, em italiano acanto a canto a, e em francês à cote de, ao lado de, behind Se dice detrás, dietro a, derrière, atrás du, de. in front of, enfrente de, davanti, en italiano, y en francés, de bon de. En portugués, a French G. Around. Esto significa alrededor. En torno a. Y en francés, on bigot. En torno G. Near, que también puede ser near from cerca de. vicino o vicino a pre aperto far o far from lejos de lontano loi longe before che significa antes prima a ANTIUS antes g after después dopo après depois g BUT. ESPERO. pero ma En francés se pronuncia me. Y en portugués, más. Ahora tenemos across. Across significa a través de. Por ejemplo, across the universe. A través del universo. A traverso del otro côté, a través. Besides, que significa además, oltretutto en italiano, utre en francés, alemgi. En portugués. Beyond. Más allá de. Al di la. En italiano. Ud En francés. Alem. Aquí tenemos sinónimos. En inglés. Despite. Or. en spite of significa a pesar de, no obstante o malgrado, en italiano en depite de, de margre, en francés a pesar de, Vean cómo aquí está una sola palabra a pesar, up Significa arriba. En italiano, su o en alto. En francés, on. En portugués, acima o topo. Down. Esto es abajo. In italiano giù o imbaso". in basso. En francês Em En português, para baixo. Inside dentro de. En italiano dentro. En francês anterior de en portugués dentro tenemos en inglés out que significa fuera en italiano fuori en francés on the or oh. português fori, instead of, em lugar de, invece di de, o lido em vez since significa desde, da em italiano depuis desde because of a causa de per causa de. on raison de por causa di plus mais además de Piu. Aquí tenemos plu. Y en portugués, mais. Within. Esto es dentro de. Entro en italiano. Don. En francés. Dentro en portugués. Through. Esto es a través de. A traverso. Par, a través. Bueno, estas son las preposiciones más importantes en cinco idiomas. La siguiente lección va a ser un tiempo gramatical: el pasado del verbo be. Muchas gracias amigos por ver estas lecciones. Los invito a que me den like y sobre todo, suscríbanme. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.